Bueno, les voy a contar en general de qué trata, pero seguramente después Mercedes va a poder detallar algunas cosas más importantes, ¿no? Cinco puntos solamente. Este libro se inscribe fundamentalmente en una constelación muy precisa del pensamiento contemporáneo que remite básicamente a las temáticas de teología política y biopolítica. Particularmente tiene que ver con los modos de cruce entre la cuestión de la soberanía y la cuestión del gobierno. La tesis, ¿no?, es que uno de los paradigmas centrales de la época moderna, ¿no?, y en este punto habría una difracción, una inflexión respecto de las tesis de Agamben o las tesis de Foucault, ¿no?, o las tesis de Espósito, ¿no?, lo constituiría un paradigma teológico que habría estado situado originalmente en el dogma de la encarnación, pero que posteriormente se habría constituido en un paradigma biopolítico, ¿no? En este sentido, el libro plantea una noción que es una noción extrañísima, que es la que da origen al título, ¿no? Políticas de la excarnación, como una manera quizás de pensar algo así como un antídoto, ¿no?, frente a la arremetida biopolítica de la encarnación en la época moderna, ¿no? Particularmente, me atrevería a decir que la excarnación es también el hecho de escribir un libro. Escribir significa excarnarse, ¿no? Justamente la excarnación en este sentido es un movimiento que va hacia afuera, ¿no? De lo que llamamos la carne, ¿no? Y en cambio el cuerpo sería un efecto del dispositivo, ¿no?, de la propia encarnación que funciona de manera centrípeta hacia adentro, ¿no? Si el cuerpo es una vida clausurada sobre sí misma, la carne será una vida justamente bajo la forma de una potencia, y una potencia común, ¿no? En ese sentido, el libro se adhiere a una cierta pregunta que transcurre en el pensamiento contemporáneo, y que es justamente cómo pensar otra vida política, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sería, de manera más precisa, una política excarnada? ¿Sí? Es decir, una política de la multiplicidad de la carne y ya no de la unicidad del cuerpo, ¿no? Y en este sentido, por último, el libro lo que pretende simplemente, digámoslo así, es un libro averroísta, pero que no trata sobre averroes, ¿no? Porque lo que destaca y subraya del averroísmo es la posibilidad de pensar otra vez imaginación y comunidad en una misma inmanencia. ¿Sí? Gracias, yo creo que Mercedes puede decir mucho más. Bueno, yo también empiezo por agradecerle a María Teresa por invitarme. Conozco hace varios años a Rodrigo y creo que hemos podido discutir sus tesis y las que están en este libro durante varios encuentros en Chile y aquí en Argentina. Así que lo que quería proponerles era algo breve, era entender un poco qué significa lo que se propone en el subtítulo de este libro, que es Para una genealogía teológica de la biopolítica. Podríamos preguntarnos, ¿para qué una genealogía teológica? ¿Qué significa hacer una genealogía teológica de un concepto político tan acuciante y problemático para nuestra época como es el de biopolítica? ¿En qué sentido puede decirse que la biopolítica, el modo en que se da el poder en la modernidad, remite a un paradigma teológico como la encarnación? Esta opción de realizar una genealogía teológica implica un interesante posicionamiento frente al debate contemporáneo de la biopolítica. Luego de analizar los trabajos de Espósito y de Agamben sobre el problema de la relación entre los dos paradigmas de poder, es decir, entre la soberanía y el gobierno, Carmi da una serie de precisiones que dan cuenta cómo se posiciona su investigación. Su trabajo se ubica en un cruce entre Espósito y Agamben. Por un lado, explora el paradigma inmunitario de Espósito, pero desde una perspectiva teológica de poder que retoma en parte la genealogía teológica que realiza Agamben. Se trata entonces de indagar, en sus palabras, el carácter radicalmente encarnativo del paradigma inmunitario. La perspectiva que retoma y se propone continuar, sobre todo y fundamentalmente, es la de Agamben, en especial en El Reino y la Gloria. En este libro, Agamben, justamente su subtítulo es Una genealogía teológica de la economía y del gobierno, y aquí se propone continuar la perspectiva de Foucault sobre la biopolítica y la gubernamentalidad, sobre todo en seguridad, territorio y población,
más allá del pastorado cristiano, hasta el paradigma trinitario, para finalmente abordar la idea teológica de gloria. Como bien señala Carmi, su objetivo último es mostrar que la dimensión gloriosa, aclamativa y litúrgica del poder es un verdadero dispositivo político cuya función es articular funcionalmente la soberanía y el gobierno. La extensa investigación del reino y la gloria termina entonces mostrando que el aspecto visible del poder no es una mera cuestión estética y decorativa, sino una verdadera esfera performativa y pragmática que justifica los actos de gobiernos glorificándolos. Para Carmi, este trabajo significa un nuevo impulso, que permite circunscribir el problema de la biopolítica en el horizonte general de la teología cristiana, donde la teología aparece como un laboratorio, por cierto, privilegiado de la biopolítica contemporánea. Partiendo entonces del trabajo de Agamben, Carmi inicia su propia vía interpretativa, en la que tratará de mostrar, como él mismo dijo, cómo el concepto de encarnación puede convertirse en una de las claves genealógicas decisivas para la configuración de la máquina gubernamental de Occidente. Eso que Agamben describe en el Reino y la Gloria, ¿no? En resumen, Carmi parte de la categoría de inmunidad en expósito y del análisis de Agamben sobre la gloria, propone la categoría teológica de encarnación como clave para comprender la configuración biopolítica actual del poder, y para él la biopolítica en Occidente se articula como una verdadera máquina encarnativa. Esta cuestión de la encarnación ocupa toda la segunda parte del libro, donde además tiene especial relevancia aquel amigo al que Agamben dedica su famosa conferencia sobre la amistad, Jean-Luc Nancy. Y Nancy propone la encarnación como el modelo sobre el cual se habría fundado toda la concepción moderna del sujeto. Se trata, en definitiva, para Carmi, a partir de Nancy, de pensar la vida como carne, y no simplemente como un cuerpo, es decir, más allá del horizonte que marca el concepto de encarnación. En este camino es muy interesante porque este paradigma de la encarnación finalmente permite una lectura de todo un grupo de filósofos contemporáneos muy relevantes, desde Merleau-Ponty, Michel Arry, algunos italianos también como Emanuele Coccia, Agamben, Espósito, el mesianismo Montaubes, François Julien, bueno, solo por nombrar algunos, porque realmente el paradigma es muy fructífero y muy atractivo. Como decía al comienzo, me interesa entonces detenerme en este aspecto más metodológico del trabajo de Carmi, esta idea de utilizar conceptos de la esfera teológica para interpretar e iluminar conceptos del pensamiento político moderno secular, y sobre todo en lo problemático y en el desafío que implica dicha lectura. ¿Qué significa una genealogía teológica de la biopolítica? Creo que la clave para entender y dimensionar la importancia de esta investigación es tener en claro qué puede significar montar un laboratorio conceptual a partir de la teología que funcione como paradigma de conceptos políticos secularizados, como son la soberanía y el gobierno. Y ello porque, de hecho, la perspectiva agambeniana de una genealogía teológica de la economía del gobierno, que Carmi retoma y continúa, no siempre ha sido interpretada de modo justo y ha dado origen a una serie de, desde mi punto de vista, malentendidos. Me parece que un buen modo de presentar esta investigación es empezar por interrogar su subtítulo, esta idea de una genealogía teológica que se refiere a la difícil y delicada cuestión de la relación entre teología y política. Y quizás una de las cuestiones que implican las genealogías teológicas, la de Agamben y también la de Carmi, es la que planteó una vez Roberto Espósito, precisamente en una visita a Buenos Aires, en la que algunos de ustedes seguramente deben haber estado y deben recordar. Esa oportunidad se le pide a Espósito que compare sus trabajos con los de Agamben y sintéticamente dice: los dos dirigimos nuestra mirada hacia lo negativo, hacia las características terribles que ha asumido la biopolítica no solo en el siglo pasado. Ahora bien, uno de los problemas que tienen las investigaciones de Agamben concierne a la radical deshistorización que parecen plantear sus paradigmas. La biopolítica para él no es solo un fenómeno esencialmente moderno, sino un problema ontológico que nace con la política occidental. Mi perspectiva, dice Espósito, en cambio, es una genealogía histórica más articulada y menos alejada de Foucault. Espósito, que hace una observación sobre la deshistorización que plantean este tipo de genealogías teológicas, y si bien con ello se refiere de modo bien crítico a los trabajos de Agamben, podríamos retomar este comentario, pero ahora en un sentido positivo, para marcar los límites y el sentido que, en un modo de ver, tiene la elaboración de paradigmas. Y esto valdría no solo para el paradigma
temas teológicos, sino también para aquellos que retoman, por así decir, la historia del pensamiento occidental en sentido amplio, sin distinción de disciplinas. Como saben, los paradigmas tanto en Agamben como en Foucault pueden referirse a la teología, pero también involucrar fuentes filosóficas, literarias, incluso imágenes y obras de arte. Y esto ocurría cuando Foucault tomaba un edificio como el Panóptico o las Meninas de Velázquez como paradigmas de la sociedad disciplinaria o el funcionamiento moderno de la representación. Por ello, en primer lugar, debemos tener en cuenta que tanto en la genealogía teológica de Agamben como en la que lleva a cabo Carmi, el objeto de la genealogía no es la teología en sí misma, sino una genealogía donde la teología es fuente de ideas políticas. Y es necesario tener presente este punto, sobre todo cuando se intenta leer estas investigaciones de la historia de la antigüedad clásica y medieval. Una segunda cuestión es que, al tomar la teología como fuente, no se trata tampoco de darle a la teología un rango genético originario, es decir, demostrar cuáles son, en un sentido historiográfico, las fuentes teológicas, por ejemplo, del concepto moderno de gobierno. Este punto, entonces, permite aclarar las objeciones de filósofos contemporáneos que ven con sospecha el recurso a las fuentes teológicas, medievales o clásicas, como explicaciones causales de fenómenos históricos contemporáneos. En definitiva, este no sería el objetivo de esta genealogía. Pero entonces, ¿qué significa el uso y la elaboración de paradigmas y cuáles son sus objetivos y límites? Como bien muestra Carmi, el problema de la relación entre los conceptos teológicos y los políticos estaba ya en el centro del debate entre el jurista Carl Schmitt y el teólogo Erik Peterson, que Agamben retoma en El reino y la gloria y que Carmi reconstruye en la primera parte de este libro. Según él, ambas posiciones corrían finalmente el mismo riesgo, y esta era la defensa o la justificación de uno de los dos polos que configuran el poder en Occidente. Schmitt intentaba justificar desde la teología la dimensión política de la soberanía, haciendo derivar el concepto de soberanía del monoteísmo. Peterson dirimía una cuestión política desde la teología al intentar probar que el monoteísmo político había sido liquidado por el dogma cristiano de la Trinidad, ¿no? Entonces, frente a este dilema, el desafío de Carmi sería encontrar el modo de no introducir un principio católico de representación para desactivar finalmente los dos paradigmas políticos que atraviesan el cristianismo, es decir, en definitiva, desactivar el propio cristianismo. Para Agamben, por su parte, pero creo que esto vale para la investigación de Carmi también, se trata de que la serie de analogías que se establecen entre el paradigma teológico y el fenómeno político permita explorar un aspecto potencial de los conceptos que sea a su vez una operación interpretativa eficaz y, sobre todo, permita abrirlos a un nuevo uso. Si retomamos las propias reflexiones metodológicas que Agamben hace en sus trabajos, los conceptos teológicos que funcionan como paradigmas, al igual que la figura del Homo Sacer, los campos, el Homo Sacer 1, o la figura del musulmán, en lo que resta de Auschwitz, tienen, para Agamben, solo la validez normativa de los ejemplos. Esto es, la Trinidad, la Providencia, la Angelología o la Gloria, solo se sostienen a modo de ejemplos para ilustrar e iluminar cómo funciona la máquina gubernamental. Y lo mismo sucedería con la Encarnación en este libro, ¿no? Por lo menos a mi modo de ver. En ello entonces radica tanto su límite como su potencialidad. No podremos detenernos en el extenso análisis del paradigma y el concepto de ejemplo que realiza Agamben, pero recordemos que un paradigma no se define como un modelo de tipo normativo, sino como un fenómeno histórico singular que funciona como un modelo generalizable y cuya validez está enteramente circunscrita a la analogía. Esto implica que los fenómenos que se describen se vuelven inteligibles no por medio de una regla a priori válida para otros ámbitos, sino exhibiendo un caso singular que solo por su propia capacidad explicativa se coloca al lado del fenómeno para exhibir su sentido. De modo que la explicación analógica permite realizar nuevas lecturas, activar parentescos que habían escapado a los historiadores. En fin, sin descuidar la atención a los documentos, la diacronía y las leyes de la filología histórica, volver inteligible tanto el presente del investigador como el pasado de su objeto. Creo que estas investigaciones no intentan ni determinar históricamente lo que ha sido, ni justificarlo ideológicamente, sino volver al pasado contemporáneo al presente, en el sentido de volver a hacer accesible sus posibilidades. Queda claro entonces el objetivo de la genealogía teológica que estamos presentando. Se trata siempre de contribuir a desactivar la herencia teológica que todavía opera en nuestras categorías políticas de pensamiento,
Pero creo que ya no se trata solo, no solo de llevar a cumplimiento el ideal de secularización de la modernidad. En todo caso, este ya improbable ideal de secularización parecería aquí volverse sobre sí mismo, proponiendo otro gesto que iría más allá de la naturaleza de la relación entre la teología y la política, para indagar el pensamiento teológico y político uno contra el otro, en las tensiones que lo recorren y también la positividad que les es propia. Porque a la máquina encarnativa se le oponen finalmente las políticas, en plural, de la excarnación. Bueno, para concluir, puedo decir que la lectura del libro de Carmi no solo interpela a los que se dedican a la cuestión de la biopolítica, sino también a todos los que les interesa empezar a ahondar en esta cuestión. Como decía, a partir de este paradigma, él hace una lectura de muchos de los filósofos contemporáneos sobre la biopolítica, y en ella presenta una constelación de pensadores muy interesantes. Bueno, no puedo decir más que para mí es una lectura muy provechosa y muy generosa en cuanto a sus interpretaciones y a las numerosas referencias. Creo que en esto Carmi no oculta su vocación docente. Yo tampoco oculto que me hubiese encantado escribir este libro, como pasa con los buenos libros que uno tiene que reseñar. Y bueno, celebro la iniciativa de la UNIPE por la publicación. Así que esto solamente para decirles de algo, y eso sería. Si no hay más preguntas, los invitamos, los que tengan tiempo, de pasear por la feria, a pasar por el stand de la red de editoriales de las universidades nacionales, donde se encuentran todos los libros de nuestro catálogo y del resto de las universidades colegas. Y el lunes tenemos una presentación ampliada del libro de Rodrigo también en la nueva librería universitaria argentina en la calle Montevideo y La Valle, en el centro de Buenos Aires, donde también están los catálogos de todas las editoriales universitarias, y que es un nuevo espacio que se abre para este tipo de celebraciones y presentaciones. Y a todos muchas gracias nuevamente, a los moderadores, al público. Gracias.